Buenos días a todos. Realmente para mí es un placer poder moderar este panel sobre las experiencias exitosas de promoción. De promoción y venta en librerías tradicionales y online. Realmente pues hablaremos de marketing editorial y como el nombre de todo el seminario, cada libro a su lector, creo que es preciso poder contar con Alberto y con Michael, quienes nos van a presentar un poco sobre las experiencias que han tenido y que seguramente tendrán en los sitios donde ellos trabajan. Entonces, les cuento un poquitico sobre Alberto. Alberto es mexicano. Alberto es mexicano, se graduó de la Universidad de Anáhuac, tiene bastantes premios por la misma universidad en torno a los temas de marketing editorial y actualmente es el jefe del departamento de marketing de librerías Gandhi, que todos conocemos. Además, pues está aquí para compartirnos todas las experiencias que han tenido y que él ha tenido pues a través de los diferentes planes de marketing que han realizado a través de librerías Gandhi, y será muy importante que todos participemos y que al final podamos hacer una ronda de preguntas que realmente enriquezcan esta ponencia. Bueno, también tenemos a Michael. Michael estuvo el lunes en el tema de las librerías universitarias. Michael ha trabajado en librerías, en distribuidores, trabajó en MIT, trabajó con MIT, con Columbia University. Creo que ha estado, pues, digamos, en todos los tipos de canales de librerías, y creo que tiene también una gran experiencia para compartirnos. Él actualmente trabaja con el Duke University Press y tiene también muchísimas experiencias, y también será muy interesante poder hacerle muchas preguntas a él, porque lleva ya 11 años en la Universidad de Duke. Además, trabajó de manera paralela con MIT, con Columbia University, y creo que será bastante interesante toda su ponencia, y podemos hacerle todas las preguntas que queramos. Entonces, pues, Alberto, simplemente te doy paso, yo iré también tomando nota un poco para hacerle algunas preguntas relacionado con el marketing editorial, muy en torno a nuestro mercado. Obviamente las apreciaciones de ambos serán muy importantes en torno a estas preguntas, así que te doy la palabra y gracias. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros acá. No va a parar. Buenos días a todos. Es verdaderamente un placer para mí poder estar con todos ustedes que me hayan traído a Colombia para poder platicarles la experiencia que he vivido a través de librerías Gandhi. Soy un apasionado del tema de la mercadotecnia, y siempre que me invitan a hablar del caso de Gandhi, me complace muchísimo, porque cuando hablamos de mercadotecnia, normalmente hay muchos casos un poco ambiguos de resultados que se obtuvieron y difícilmente en algunas ocasiones son tangibles. Entonces, esto es algo que viví personalmente, todo el proceso de cómo transformamos y reposicionamos el concepto de nuestra marca. Y bueno, les voy a contar un poquito de la historia y qué fue lo que hicimos a través de los años. Librerías Gandhi nace en el año 1971, cumplimos 40 años en el mes de junio. Y básicamente el concepto de librería, una librería de 150 metros cuadrados, con un concepto de venta de librería abierta, cosa que el mercado mexicano no estaba acostumbrado a eso. Es decir, teníamos librerías por mostrador. Se vendían libros como si fuera
una tienda de abarrotes o una ferretería en donde tú le preguntabas, ¿tienes matemáticas 4 de Ferrer? Te decía, déjame ver, sí lo tengo, y salía. Fundador de Librerías Gandhi, creía que gran parte de los problemas del país tenían que ver con la falta de educación, con la falta de lectura, y de alguna manera, al poner una librería abierta, que era un concepto que hoy en día es muy común, pero en su momento fue muy innovador, una librería donde puedas realmente estar en contacto directo con los libros, donde tengas, él decía, cachondeo con los libros. Y no nada más una librería que tenga únicamente la parte de los libros, sino un espacio cultural, un lugar de encuentro, donde tengas una galería, una cafetería, un lugar donde pudieras realmente compartir un semillero de pensamiento, compartir todo lo que hay en el mundo de los libros. Y se abrió la primera librería de 150 metros cuadrados en la Ciudad de México. Hoy es una librería de 600 metros cuadrados. A un lado, esta es una anécdota muy bonita, porque a un lado de la librería había una academia de karate y la librería terminó desplazando a la academia de karate, a la dulcería. Entonces decían que la inteligencia desplazó un poco la violencia. Le puso Gandhi porque precisamente Gandhi independizó a su pueblo a través de la inteligencia, a través de la educación y no de la violencia. Y el fundador Mauricio Char tenía un poco esta idea, quería aportar a la cultura del país. Él es Mauricio. Es el espacio que se tenía de cafetería donde la gente se reunía. Teníamos grandes, pero grandes escritores. Se convirtió esta librería en el lugar para los intelectuales del sur de la Ciudad de México, ¿no? Hablando un poco del mercado, que los datos no son muy, muy alentadores. Somos uno de los países que tiene menor número de librerías por habitante. Podemos ver, por ejemplo, en España, que se habla de 3.852 librerías con 48 millones de habitantes, Argentina, 1.924 con 40 millones de habitantes, incluso Costa Rica tiene por habitante un número de librerías mayor. El 47% de los mexicanos, en una encuesta que se hizo a lectores, como respuesta espontánea, decía que leía por obligación. Únicamente el 7% dijo, como respuesta espontánea, por placer. Es decir, hay una percepción de la parte de la lectura muy lejana, es solemne, es una obligación hacerlo. Entonces, bueno, tenemos un mercado que tiene un valor de 800 millones de dólares. Cuando hablamos que, por ejemplo, en Estados Unidos, nada más Barnes & Noble, que es la cadena de librerías, digamos que tiene mayor número de sucursales, 24 mil millones de dólares al año, nada más una sola cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo crecer en un mercado que tiene estas variables no muy alentadoras? Les voy a contar cómo es que fuimos creciendo, ¿no? Empezamos nosotros por saber hace 10 años, lo primero que hice cuando se creó el Departamento de Mercadotecnia es cuál es la percepción de la marca, cómo ve la gente a Librerías Gandhi, quién es el target de Librerías Gandhi, quiénes son nuestros clientes, ¿no? Hicimos más de 2.000 encuestas en cada una de las librerías para poder saber perfectamente cuál es este perfil. Y bueno, hicimos análisis cualitativos y cuantitativos para poder saber cuál era la situación de la marca en ese momento. Dice Philip Kotler en su momento que si quieres saber cómo es tu marca y cómo la gente la percibe, es muy importante que les preguntes si esta marca fuera una persona, qué características tendría, cómo sería. Y de esa manera tú puedes ver cómo es la percepción que tienen de tu marca. Cuando hicimos este estudio, que lo hacemos año con año, pero la primera vez que lo hicimos fue hace 10 años, nos dimos cuenta que había una percepción de lejanía increíble. En el grupo de intelectuales, que es el 18% de nuestros clientes, intelectuales, analistas, filósofos, literatos, líderes de opinión, gente que vive de los libros, que tiene un nivel que representa el 30% de nuestra venta, que tiene un nivel de recompra muy alto, conocían a la marca, habían visto nuestros anuncios, había recordación publicitaria. Realmente éramos top of mind cuando se hizo la pregunta de qué librerías conoces. Sin embargo, en un 56% de nuestros clientes y en un 26% de nuestros clientes, en el caso del 56, gente que busca Librerías Gandhi, pasatiempo, es gente que compra hasta 4 libros en un periodo de 6 meses, que le gusta mucho comprarse el nuevo libro, el nuevo bestseller, que va, se toma un café, participa en un evento cultural. Y el 26% que viene a Gandhi por obligaciones escolares y laborales, la marca estaba muy lejana. Incluso decían en los estudios cualitativos y cualitativos que hicimos, la moderadora, una de las personas que estaba sentada, dijo, a mí me da miedo ir a Librerías Gandhi. Estoy hablando de hace 10, 11 años. Y le preguntó a la moderadora por qué, y ella dijo, porque este lugar es para intelectuales. Imagínate que yo llegue y le diga al vendedor,
¿me das por favor 100 años de soledad de Milán Kundera? Y me diga, ¿cómo te atreves? Desde el maestro Gabriel García Márquez, fuera de aquí, ¿no? Había esta idea de lejanía. O es decir, otra persona decía, híjole, es que si yo llego y veo a uno de estos intelectuales, me va a ver feo. La verdad me da un poco de miedo, ¿no? Entonces, precisamente la tarea era poder llevar la marca, poder aterrizar la marca y reposicionarla y poder acercar esta marca a todos y decirle a la gente, ven con nosotros, no mordemos. Queremos, coincido con la presentación anterior cuando hablaban de que estamos buscando crear amigos más que clientes, coincido perfectamente. Es necesario crear vínculos afectivos con nuestros consumidores y es precisamente la tarea a la que me dediqué. Habría que entender también que no teníamos mucho presupuesto en su momento. Se habla hoy en día, la frase más común dentro del marketing es, tenemos que posicionar nuestra marca en la mente de los consumidores. Yo digo, posicionar la marca en la mente de los consumidores puede ser relativamente fácil si uno tiene cierto presupuesto, pero el reto más grande es posicionar la marca en el corazón de los consumidores. Y para eso necesitamos creatividad. Es necesario tener creatividad y no necesariamente dinero. Y el ejemplo de Gandhi es un caso específico de eso. Empezamos trabajando nosotros y al entender que todo lo que hacemos anteriormente en medios eran medios impresos y nada más estábamos llegando a un 18% de nuestros clientes, entendimos que teníamos que utilizar medios que costo por impacto no sean muy caros y que le llegue a todo nuestro target. Empezamos trabajando en el 2001, desde el 98 con una agencia de publicidad, pero no teníamos información de nuestro cliente. O sea, a partir de 2001 hicimos un cambio estratégico en la línea de comunicación, en la selección de los medios y siempre tratando de mantener la personalidad de la marca, que es irreverente, es una persona que le gusta el doble sentido, que tiene mucho sentido del humor, que te da mensajes de coyuntura, que es muy mexicano, le gusta el sarcasmo, que es provocador, que es un observador social. Entonces, tomando estas características de la personalidad, empezamos a crear este tipo de conceptos, ¿no? Empezando con espectaculares muy sencillos, carteleras en la calle. En México hay más de 10,000 carteleras en la calle. Entonces, ¿cómo le haces para poder competir visualmente con estas carteleras? Hay que entender perfectamente el medio. Es decir, cuando tú tienes un medio saturado de imágenes y de repente cambias o rompes visualmente, que hoy en día es muy común que algunas marcas lo hagan, pero en ese entonces fue un cambio radical, porque salimos directamente con nuestro color institucional, que es el amarillo y el morado, con nuestro logo, y frases muy directas, ¿no? Utilizando las palabras, que es lo que finalmente vendemos. Entonces fue un parteaguas, porque precisamente están acostumbrados visualmente a la saturación de imágenes, ¿no? El concepto creativo, básicamente, de la campaña es que Gandhi y no Mahatma, esta marca, esta persona de la que les hablé, se acerca a la gente y le habla como habla a la gente. Y le habla con esta personalidad que hablé anteriormente, pero sin tener, digamos, esta parte solemne, aburrida, sino hablar como hablan todos los demás. Y esto te permite una apertura muy grande. De repente se enoja, de repente sonríe, de repente te da un comentario serio. Es una persona. Y eso nos ha permitido acercarnos mucho más a la gente. Empezamos con este tipo de anuncios, o de repente se enojaba y te daba un fact, te daba un dato duro, ¿no? Y te decía, vamos, ¿no? Vamos a leer todos. Este es uno de los anuncios que tuvo un impacto muy grande. Dice, gracias a los que se esfuerzan por leer. Recuerdo cuando me lo presentaron, yo dije, sí lo van a ver. Hicimos un cálculo con la computadora,